Es con Mika Suárez porque está en un muy mal momento. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a una nueva edición de Freak Show. Es el lugar donde repasamos toda la frikiada en materia de tendencias en la galaxia. Y toca empezar, claro que sí, con los emojis, porque sé que lo que más le importa a ustedes es el telefonito. Te pasas todo el día con el telefonito y tenemos nuevos emojis que acaban de aprobar. Así que, ¿querés saber alguno de los que se va a venir? Hay de todo. Revisá la imagen completo, agrandala, buscá. Hay un montón de emojis, banderitas de diferentes sexualidades, banderitas de diferentes países cósmicos del más allá, algunas manitos, hay de todo. Míralo bien. La que está en una situación extraña es la señorita Dua Lipa, que, si me preguntan a mí, es incancelable. Dua Lipa es incancelable, pero quieren cancelar a Dua Lipa hace un par de días atrás. ¿Por qué? Porque te muestro el video mejor y lo debatimos mientras. Resulta ser que Dua Lipa, Lizzo y Rosalía se fueron a una fiesta. En esa fiesta que había, obviamente, strippers. ¿Por qué? Porque era un strip club, como le llaman en los Estados Unidos de Yanquilandia. ¿Y qué se hace en esos lugares? Bueno, cosas de un tinte un poco sexual. Y claro, un montón de mujeres salieron por las redes a decir que Dua Lipa y todas estas pibas estaban sexualizando a unas mujeres y entonces eran antifeministas y un montón de cosas y debían ser canceladas y, por sobre todo, que les tiraban billetes, por lo cual las estaban cosificando y una larga serie de cosas que obviamente no llevarán a ningún lado y no están llevando a ningún lado porque han sido también una cuestión un poco extremista. Así que todo bien con Dua Lipa, todo bien con todo el mundo, y cuando quiera venir a tirarme billetes a mí, también puede, pero no hace falta ni que me tire billetes. Se ríe mi novia por ahí atrás porque quisiera que le tirara los billetes a ella, le gusta más a ella que a mí. Pero bueno, Dua Lipa, aguante Dua Lipa y cancélense ustedes, que loco, no se puede hacer nada ya en el 2020. Les pago yo para que me tire billetes. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de días atrás del señor Logan Paul? Que de alguna manera lo aplaudí porque dije, muy bien la actitud del señor, que vio una chica, lo escupió todo y el tipo reaccionó muy bien, o reaccionó extraño en realidad, tan bien que era extraño. Bueno, ya la cagó de vuelta. Si bien a la chica le dijo que solo sentía empatía y amor por ella, en su podcast dijo básicamente que la chica tuvo suerte. Primero, ¿por qué él estaba sobrio? Porque en realidad, si bien dijo que no era un borracho agresivo, evidentemente, si hubiera estado borracho, la escupía de vuelta o algo por el estilo. No le iba a pegar, pero por ahí le escupía. Y segundo, porque si no fuera el grandísimo Logan Paul, ella habría terminado muy mal y sus amigas y todo habría terminado como el culo. Lo chistoso es que aclaró una y otra vez que no es un borracho violento, que no le pega a las mujeres, etcétera, etcétera, pero de cualquier manera, otro la hubiera escupido y le hubiera pegado seguramente. Logan Paul no. Y pasamos de algo triste como Logan Paul a algo verdaderamente triste. La señora Vanessa Bryant, la esposa de Kobe Bryant, de quien ya hemos hablado por aquí y han dejado mensajes muy bonitos para Kobe Bryant en el video que hablamos del tema. Sí, publicó por fin algo en su Instagram. Lo interesante es que obviamente agradece a todo el mundo, pero pese al sufrimiento que debe estar pasando en este momento, no deja de acordarse de todas las familias, de los otros que viajaban en el helicóptero, e invita a la gente a una fundación que se creó para estas familias. O sea, Vanessa Bryant, pese a todo lo mal que le está pasando, fue lo suficientemente fría, podríamos decir, para preocuparse y hacer algo para las otras familias que, obviamente, se imaginarán que no tendrán el dinero que tiene o tenía Kobe Bryant y que puede tener su familia hoy. Otras de las personas que murieron eran quizás el sustento de una familia, por lo tanto, han dejado hijos o algún otro familiar en algún tipo de problema. Así que, muy bien por Vanessa Bryant y otra vez, aguante Kobe Bryant. Bueno, esto parece una broma, pero toco el teléfono para buscar la otra cosa que quería comentar y se me pasa a Instagram. ¿Y quién aparece? Kobe Bryant, ¿un mensaje del más allá? No, pero una casualidad muy curiosa. Hablando de Roma, una cosa muy curiosa de la que se está hablando en muchos lados es el pacto que tenía Kobe Bryant con Vanessa, el cual incluía no viajar nunca juntos en un helicóptero porque en el caso de un accidente como sucedió, sus hijas se quedarían completamente huérfanas. Así que es una cosa un poco triste que de alguna manera vaticinaron o de la que se estaban cuidando y finalmente se terminó dando. Una cosa muy triste y curiosa. En el día de ayer fue ultra tendencia en Twitter esto. ¿Por qué? Estas imágenes que estás viendo las compartió un muchacho que básicamente dijo que su pareja, su novia, después de que la engañó, le rayó el auto. Claro, el pequeño detalle es que se lo rayó con las garras de Wolverine. Mirá lo que hizo esta mujer. ¿Con qué le rayó el auto? Y la fuerza que tiene que haber tenido la chica para hacer esto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es
El bendito Wolverine. Hablando de bendito, bendito es el código Juanito 6 en Rappi, que si lo usas te dan un montón de dinero para que pidas lo que quieras, así que aprovechalo. Y bendito también es el enlace que tenés en la descripción de tus 10 segundos suculentos, porque si tenés ganas de que en otro próximo video diga, no sé, lo que quieras, que promocione tu canal de YouTube, que hable de tu abuela, que le mande un saludo a tu exnovia que ya no va a volver con vos, pero igual haces todo lo posible, pero no va a volver con vos, yo le mando un saludo. Tenés un enlace acá en la descripción para usarlo para lo que vos quieras. Y en otras noticias bizarras tenemos una batalla épica entre Zorrito Youtubero, Juan de Dios Pantoja y Mau RG1. Se están sacando ya... Se están arrancando los pelos del pecho los unos a los otros. Terrible. Y es una historia curiosa porque de alguna manera quedé clavado en el medio. La movida empezó cuando el señor Zorrito Youtubero compartió una serie de dibujos que decía que estaban hechos básicamente por locos, por enfermos psiquiátricos. Pero claro, el cuarto dibujo de esos era de Kimberly Loaiza. ¿Cómo respondió esto Juan de Dios Pantoja con el tuit que estás viendo ahí, donde básicamente se ríe del supuesto acné que tendría Zorrito Youtubero y le dice que se maquilla mucho? La verdad que una respuesta un poco triste, digamos, la cual yo compartí, y después ese tuit se movió un montón. Y aprovecho a aclarar por qué me parece mal que Juan de Dios Pantoja haga algo como eso. Algunos dicen que Zorrito Youtubero le tira mucho. En mi caso me parece que, considerando, uno, que uno tiene que predicar con el ejemplo, primero que nada. Si a vos te dicen, tonto, vos vas y le decís, no, tonto sos vos. Y bueno, simplemente lo único que lograron es arrastrarte y tirarte en el barro, y el boludo es uno que se mete en esa. Y lo segundo, los seguidores de Juan de Dios Pantoja son muy, muy, muy pequeños. Hacen contenido para niños pequeños. El Kimberly Loaiza, etc. Hacen contenido para niños pequeños. ¿Qué ejemplo le está dando a esos niños pequeños cuando se ríe del supuesto acné de alguien? O sea, me parece bastante triste. Y todos los que abajo aclaraban, no, pero que habla de su mujer, que esto, que lo otro. Mira, personalmente creo que si uno se ve metido en una cosa por el estilo, la mejor forma que tiene para responder no es de tenés granos. Hay miles de maneras en las cuales uno puede responder y lograr luego un resultado mucho más positivo, digamos, a la situación, y no simplemente, como les dije, tirarse al barro. Pero esto continúa con la participación de Mauricio Rivero Gibson, obviamente el rey del guacamoleo. Señoras, señores, este tuit que ven en pantalla, lanzado por MauRG1 diciendo, a mí se me hace que a Zorrito Youtubero lo violó su tío de chiquito y por eso es como es un tuit que la verdad... No vamos a emitir opinión, aquí solo estamos informando lo que viene pasando, que es intenso, pero hay más, esperen. Zorrito Youtubero le pregunta a MauRG1 si ya le va a contestar a su ex, que el día de ayer puso que todo lo que Zorrito decía era verdad. Porque ¿cuál es el problema? La ex pareja con quien estuvo muchos años MauRG1 en este momento está a punto de parir. Y entonces eso desató una serie de acusaciones de un lado para el otro, porque supuestamente MauRG1 no se hace cargo del niño, etcétera, etcétera. Luego empezaron a batallar Juan de Dios Pantoja y Zorrito Youtubero, de lo cual me quedo con un solo detalle, y es toda la altanería que mostró Juan de Dios Pantoja diciéndole que es una persona fea, que se pone Photoshop en las fotos, que Zorrito Youtubero siempre va a estar ahí abajo porque él está muy arriba. Y básicamente una discusión que demuestra el ego que tiene Juan de Dios Pantoja, y por otro lado, dejen claro que a Zorrito Youtubero Juan de Dios Pantoja no le importa en lo más mínimo, se ríe de él constantemente. No es porque sea un tipo que le importa o le interesa, y claramente le da vistas, le da movimiento, así que va a seguir haciéndolo mientras Juan de Dios Pantoja se lo siga tomando personal. En el medio también salieron otros tweets de Mauricio Rivero Gibson contra Zorrito Youtubero, que eran un poquito más antiguos, como por ejemplo este, donde dice, tu opinión no es válida porque eres un sidoso homosexual, lo siento. Sinceramente creo que no hay mucho más para agregar en esta batalla. Las cosas se han dicho solas. Si tienen ganas de ver cómo continúa esto, quédense en este Vaticanal, que les seguiré contando en futuras ediciones. Aquí no tomamos el lado de nadie. Eso ya mismo les aclaro antes de que empiecen a comentar, Juanito, qué Zorrito, no sé cuánto, qué Juan de Dios, qué MauRG1. No tomamos el lado de nadie. Tengo mi WhatsApp a muchas de las personas de las que hablo muchas veces por aquí y tenemos buena onda. Esto es lo que está pasando. Lo contamos como está sucediendo. Ustedes luego saquen sus propias conclusiones, y yo el viernes salgo con Zorrito a tomar algo, el sábado con MauRG1 y el domingo me voy a jugar al básquet con Juan de Dios Pantoja. Así es la movida. Con la que no creo que vaya a tomar algo o a jugar al básquet es con Mica Suárez, porque está en un muy mal momento
digamos, de cara al público. Por lo tanto, sacarse una foto con Mica Suárez no es el momento indicado. ¿Por qué? Está muy cerca de ser total y completamente cancelada. Twitter, el día de hoy, ayer y hace 10 días, está completamente en fuego contra Mica Suárez. ¿Pero qué pasó? Que en la volteada se sumó Kevcho y unos cuantos más, y la verdad que hay un quilombo estratosférico. Ya hablamos del tema de la ropa de Mica Suárez, por lo que tanto la criticaron. Hablamos cuando tiró el tuit ese sobre la guerra, que era un poco ridículo, lo hablamos. Luego sucedió todo el tema de La Galera, cuando Mica le bajó el video donde hablaba de ella, Kevcho, y toda esta situación de que están completamente desesperados de dejar de ser family friendly. Que dicho sea de paso, estoy preparando un video donde explico un poco todo este concepto de, como lo hemos visto, por ejemplo, en Disney y en otras tantas corporaciones que tienen actrices, cantantes, etcétera, que son completamente family friendly, pero así en un nivel extremo, y luego pareciera que se vuelven completamente locas, que de la noche a la mañana salen en bola por todos lados, drogas, alcohol, etcétera. Bueno, estoy armando un videito donde explico un poquito este concepto y qué pasa con personajes como Mica Suárez, que tanto tiempo fueron de una manera y de golpe están como desesperados por salir, por dejar de ser family friendly. ¿A qué se debe todo esto? Si están completamente locos, si es algo normal, ¿a qué responde? Bueno, si tenés ganas de que lo haga un poquito más rápido, dejame un comentario ahí abajo y me pongo las pilas. A raíz de toda esta cuestión, el que empezó a atacar a Mica Suárez, Kevcho y demás es Pablo Agustín, ex Bajo Ningún Término, que de alguna manera empezó a decir cosas como que si opinás distinto a ellos, te cierran la boca o te censuran, y que toda esta cosa de family friendly es básicamente una patraña, una mentira. Empezó a compartir los tweets de todo el mundo criticando a Mica Suárez, porque claro, hipocresía, hipocresía, hipocresía. En el medio también empezaron a escrachar a Mica Suárez por unos chistes muy dudosos del pasado, de los cuales hay cientos y cientos dando vueltas por Twitter. Pero luego, por otro lado, detonó otra cuestión de la hipocresía, digamos, porque todo esto que habla Pablo Agustín es algo que viene de hace unos cuantos años atrás, porque Pablo Agustín era amigo, en su momento, de una youtuber que se llama Nem, que ahora volvió a YouTube, curiosamente, que hace un tiempito hicimos un video, que se los dejo por acá arriba. Pero el detalle de todo esto, ¿cuál es justamente? Todo lo que está diciendo Pablo Agustín hoy sobre Mica Suárez, Kevcho, etc., es lo que dijo Nem en el pasado. Pero claro, ¿qué problema hay? No es que le está copiando el discurso, no, no, no. Lo que pasó con Nem en su momento es que ella fue cancelada, entre otros, por Pablo Agustín, por haber dicho las mismas cosas que Pablo Agustín está diciendo ahora. Entonces, la gran pregunta que se está haciendo en las redes es, ¿qué es lo que pasó? ¿El señor Pablo Agustín es hipócrita? O, por otro lado, en realidad lo que pasó es que con el tiempo se dio cuenta de cómo era la cosa. En resumidas cuentas, cualquiera de las dos opciones tendrían que desembocar en che, Nem, discúlpame por haberte hecho semejante quilombo hace unos años atrás, y de alguna manera haber hecho que un montón de gente, porque lo sigue mucha gente, que un montón de gente te cancele, que se vaya a la mierda a tu canal por algo que al final tenías razón. Así que un abrazo para Nem, vayan a descancelarla, chequeen su canal por acá, que se lo merece, y por sobre todo, apláudanla también a ella, si andan aplaudiendo tanto a Pablo Agustín, apláudanla también a ella, que ella lo hizo, no sé por qué señalo para allá como si estuviera, ella lo hizo cuando realmente nadie más lo estaba haciendo. Ahí es lo que vale. Eso es tener huevos. Otra cosa muy interesante que se está hablando en las redes es el hecho de que mucha gente no es que tenga una opinión propia, algunos lo dicen de Pablo Agustín, etcétera, es lo que suele pasar, con el hecho de que en realidad no es que hay gente que sale a decir verdades según en qué momento, o se separa de amistades según... No, lo que están diciendo en realidad es que muchas veces lo que hacen los youtubers, como bien ha pasado con Dallas Review, que los canales de salseo siempre lo criticaron, y cuando el público se dio vuelta, ahí es cuando los canales se dieron vuelta, no por una convicción propia. Y en este caso, que youtubers, por ejemplo, como Pablo Agustín, no es que estén criticando a Mica Suárez y demás ahora porque realmente tengan esa opinión hoy, sino que lo están haciendo para seguir a las masas, digamos, no para quedar bien con lo que está pensando el público y así estar siempre del lado de la gente, digamos, o de la mayoría. Comentame vos acá abajo qué opinás al respecto de toda esta locura. Como también es curioso, lo que vas a hacer ahora, que es darle duro, duro, duro al botón de like, y vas a tocar la campanita, porque vos te creías que YouTube no te avisaba que... No, sos vos que no le diste a la campanita. Toca la campanita y poné que te avise cada vez que subimos video. Por favor, chequeate ese video que te dejo por acá, pasate por mis redes sociales y no te olvides que acá hay video todos los días. Y si algún día no hay video, justamente tenés que seguir mis otras redes sociales, porque debe haber una muy buena razón y ahí seguro que te la cuento. Nos vemos la próxima. Paz.